Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes, como todos los martes, en el programa Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y que busca tocar determinados temas vinculados a pueblos originarios, interculturalidad, todo con la finalidad de que tengamos una lectura crítica de los problemas más importantes de nuestra región y tendiente siempre a buscar un diálogo intercultural, una sociedad en la cual el diálogo de las diferentes matrices culturales sea el horizonte, ¿no? El horizonte con el cual nos podamos mover. Bien, el día de hoy tenemos un programa, en este caso sí vamos a estar con los dos bloques. En el primer bloque vamos a hablar sobre la idea de desarrollo, desarrollo para quién, un poco discutir, conversar sobre esta idea, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Y para eso vamos a estar con la presencia de Lucho Vilcatoma, que como invitado. Y en el segundo bloque vamos a conversar sobre la coyuntura política nacional, especialmente en estas últimas horas, en realidad, en la cual esta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo amerita una lectura pausada, una lectura serena, pero profunda en realidad sobre esta situación. Y para eso vamos a estar también con Domingo Mendoza, ¿no? En el segundo bloque. Así es que ese es el plan para el día de hoy, nuestros dos bloques. Así que inmediatamente comenzamos el primer bloque sobre desarrollo, la idea de desarrollo, con nuestro invitado Luis Vilcatoma, a quien lo saludamos, le damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches, Lucho. Buenas noches, Alan, y gracias por la invitación. Bueno, es un gusto estar contigo para conversar este primer tema, un poco preguntándonos sobre lo que es el desarrollo, la idea de desarrollo, que bueno, ahora pues termina siendo a veces una suerte de etiqueta para garantizar el bienestar de la población, pero eso lo vamos a discutir, ¿no? Pero ¿qué te parece, Lucho, si vemos un video que el equipo de producción ha preparado sobre una entrevista a un candidato y a un poblador de Carabaya? Va el video para introducir el tema del desarrollo. El desarrollo es progresar. El desarrollo es que realmente cambie la imagen de cada pueblo. El desarrollo es preparar a su gente, a su juventud. Por eso tenemos y proponemos de democracia directa, quien habla, Luciano Antesana Lucaña, por la situación de la lejanía y por la situación que está considerado de extrema pobreza en la provincia de Carabaya, proponemos para la juventud, para que no vaya ya a la Universidad Nacional Altiplano y a otras universidades, se tiene que crearse filial aquí en la provincia de Carabaya. Yo diría, mire, para que se desarrolle legalmente, el concepto principal que yo tengo es a la zona productiva, ya sea en el tema pecuario. Yo veo que Carabaya tiene como potencial es la alpaca, la fibra, transformar. Aquí los telares debemos fabricar, ¿no? Y eso, y con lo que produce, por ejemplo, la papa, como en el piso ecológico, en la parte andina, en la parte baja, nosotros como somos de la zona tropical, puntualizar siempre la producción, ¿no? Eso sería mi concepto principal, para agarrar una economía sostenida y a un desarrollo. Bien, ha sido un poco la motivación para comenzar a hablar del desarrollo, ¿no? Porque en realidad se trata de un concepto, una realidad que se manosea mucho en algunos casos, pero quizás una primera idea, ¿no? Una introducción sobre lo que en realidad, ¿qué es el desarrollo? Bueno, sobre este particular, hay algunos conceptos que se han venido construyendo desde el siglo XVIII más o menos, que todavía no tienen un alcance sistemático sobre el desarrollo, pero que forman parte de ello, algunos de los cuales han sido justamente emitidos por los candidatos a los que hemos visto ahorita: riqueza, progreso, crecimiento, industrialización. Eso lo encontramos más o menos en el siglo XVIII de una manera bastante clara. Pero antes de esto, hay ideas muy difusas en el sentido de lo que se quiere respecto a una sociedad y que se expresan en determinadas utopías de felicidad, como decía Aristóteles, ¿no? Utopías del bien común, etcétera, etcétera. Sin embargo,
La idea sistemática de desarrollo, es decir, como una construcción orgánica y científica incluso, aparece en el siglo XX y particularmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahí aparece ya este concepto. Y esto como consecuencia de la necesidad que tienen los gobiernos, especialmente los gobiernos de los países desarrollados, por producir procesos de reconstrucción de las economías devastadas por la guerra, y en lo que se refiere al denominado tercer mundo, por coadyuvar en la planificación también del crecimiento en estos países, que está muy interiorizado con la expansión del capitalismo a nivel mundial. Por eso es que luego de la Segunda Guerra Mundial encontramos el primer manual para la formulación de proyectos de inversión, publicado por las Naciones Unidas, el primer manual, en donde las inversiones se tenían que hacer siguiendo un esquema determinado con la finalidad de garantizar que efectivamente esto se lleva a cabo. Pero hay otra cuestión también que creo que es importante tener en cuenta, y es la siguiente. El pensamiento teórico, donde está incluido el desarrollo, yo creo que tiene que ver con el cruce de varios factores. Modernidad y posmodernidad, es decir, grandes metanarraciones cosmovisivas, ¿no? Modernidad y posmodernidad, lo que son las distintas propuestas respecto al desarrollo, llámese paradigmas, enfoques o modelos de desarrollo. Entonces, ahí hay una. Y en el trasfondo de todo esto están los cambios que experimenta la sociedad en términos globales, cambios que algunos los han denominado como cambios de civilización, incluso en los últimos términos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Globalización, tenemos el relieve del sujeto social y el sujeto político antes que las propias estructuras. En ese debate que había antes, actores sociales o estructuras, los actores sociales comienzan a tener una mayor relevancia en los últimos momentos. Y el otro asunto que tiene que ver es el calentamiento global y el deterioro de la naturaleza. Entonces, todas esas son situaciones que están en el fondo y que sirven como el factor condicionante, o incluso podría decir determinante, para que se construyan diferentes pensamientos sobre el desarrollo en el mundo, ¿no? Y lo que tú dices es interesante, digamos, poner en contexto, ¿no? La idea del desarrollo o el desarrollo, esa perspectiva histórica que tú mencionas, pero lo que se denota, digamos, en nuestro contexto, en nuestra realidad, ahora a puertas de una campaña electoral, es que cuando se habla de desarrollo, no sé si podemos coincidir o no, es básicamente crecimiento, progreso, pero no se habla, digamos, de un desarrollo humano, un desarrollo sostenible, sino que haya progreso, crecimiento. Y a veces el progreso y el crecimiento es sinónimo de mayores construcciones, ¿no? De mayor infraestructura, inclusive. Claro. ¿Cómo ves esa perspectiva de ver el desarrollo solamente como un desarrollo material, económico? Bueno, esta es buena inquietud, ¿eh? Porque nos lleva a pensar en la importancia que tiene el que tengamos que interiorizarnos en los temas del pensamiento sobre el desarrollo, y particularmente los colectivos políticos y específicamente los candidatos, para ver dónde se están ubicando. Entonces, el pensamiento sobre el desarrollo, en este caso, nos permite explicar y dar cuenta mejor, de una manera más sustantiva, justamente de esos discursos de desarrollo que en estos momentos se ponen en juego con motivo de las elecciones y cada vez que hay elecciones. Entonces, yo encuentro en este caso, cuando se habla de crecimiento, de tecnología, cuando se habla de, se especifica mala cosa en términos de Producto Bruto Interno, etcétera, etcétera, toda esta forma de ver las cosas está muy localizada en lo que se llama una teoría del desarrollo que se ha venido denominando como modernización, la teoría de la modernización, que la encontramos luego de la Segunda Guerra Mundial y más o menos va hasta los años 60, 70, o sea, tiene un fuerte dominio. Porque habría que tener en cuenta que las teorías del desarrollo diferentes que van apareciendo se van sobreponiendo, siempre en el contexto de dominio de una de las teorías. Entonces, en este largo predominio de la teoría de la modernización, aparecen también otras, cuestionando a esa teoría de la modernización. Entonces, la teoría de la modernización
Valbrina Rostov, por ejemplo, es un exponente que lo hemos estudiado muchos años atrás y siempre pareció muy característico expresando esta teoría, es de que el crecimiento o la evolución de las sociedades tiene un sentido lineal, que va por etapas, de manera que la etapa máxima superior es la que corresponde a los países desarrollados, europeos, Estados Unidos. Y Wilmar Rousseau habla de 6-7 etapas, creo, y que todos tenemos que seguir el mismo curso para llegar a ese lugar. Eso quiere decir entonces que el cronograma había que ajustarlo de repente un poco, pero todos al final estábamos alineados para llegar a esa vitrina, ¿no? De crecimiento o de civilización representada por estos países. Y esto significaba, ¿cómo entender el crecimiento? Industrialización, desarrollo del mercado interno, desarrollo de la tecnología en la agricultura, ¿no? Participación efectiva del Estado, objeto de que puede ser un factor muy importante en el sentido de la distribución o redistribución de los recursos y todo esto que implica el desarrollo. Entonces, todas esas teorías están todavía, o esos planteamientos están ubicados todavía en esa posición antigua, modernizadora, que ya ha sido cuestionada. Ahora, el que se la cuestiona no quiere decir que algunos ingredientes de esa teoría no aparezcan en otras teorías, pero el manto global que tienen estas teorías está en ese sentido. Entonces, O sea, seguir el desarrollo es seguir la ruta del desarrollo que siguieron los países más industrializados, centrales. Claro, y si antes se miraba en Estados Unidos, después se comienza a ver a los famosos tigres asiáticos y qué sé yo. Incluso eso hasta se expresa en la educación. Cuando vemos los modelos, ¿no? A dónde hay que ir a apuntar, al finlandés, hay que apuntar al francés, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa forma de pensar y de traducir la necesidad de mejorar nuestras condiciones globales de vida en la sociedad, muchos se han venido apegando en esa posición. De alguna manera lo que quiere prevalece. Decir que va reproduciéndose esa, claro, esa forma. Se reproduce y va prevaleciendo un poco en el imaginario, inclusive como sinónimo de desarrollo. Que tal, efectivamente. Como tú dices, en realidad, más que hablar de desarrollo, es, bajo esa mirada, es modernización. ¿No? Claro. Modernización capitalista, en realidad. Y obviamos de que luego de esto viene la teoría cepaliana, en los años 60, Prebisch, que es una suerte de crítica a esta teoría de la modernización y que busca explicar cuáles son las raíces del subdesarrollo, dónde está. Entonces concentra su atención en dos conceptos importantes, centro y periferia. Centro y periferia. Nosotros los países del tercer mundo nos ubicamos en la periferia y los países centrales son los que corresponden a los países desarrollados. Esos conceptos todavía se han venido utilizando. En la teoría sociológica, muchos se han venido hablando de centro y periferia, ¿no? Pero sin ver mucho las implicancias que esto tiene desde el punto de vista de sus raíces cognitivas, ideológicas, políticas. Entonces, en la relación centro y periferia hay un intercambio desigual, en el sentido de que los países subdesarrollados venden productos sin mayor valor agregado y compran productos con valor agregado y a mayores precios. Es un intercambio desigual que va posibilitando la acumulación o el traslado de plusvalía, de valores y en términos de plusvalía hacia los países que están más desarrollados. Uh-huh. Esa teoría ha sido muy importante y habría que destacar de que esta ha sido una de las primeras teorías genuinamente latinoamericanas, porque todas las demás provienen de afuera. O sea, fue en el mundo latinoamericano y empieza esto en Brasil, a raíz de esto de las dictaduras y todo eso. En Chile se desarrolla más, luego en México. Entonces se desarrolla esta teoría, que es una teoría, repito, genuinamente latinoamericana, que luego es cuestionada buscando superar un conjunto de grietas fuertes que presenta esta teoría por la teoría de la dependencia. La teoría de dependencia con fuerte influencia marxista, que también lo encontramos ya más o menos paralelamente a la teoría de la CEPAL. Incluso varios dependentistas proceden de la CEPAL también. Entonces ahí tenemos un cúmulo de teóricos, ¿no? Teotonio dos Santos, que creo que ha fallecido recientemente. El más expresivo desde la visión marxista ha sido Rui Mauro Marini. Pero hay todo un grupo de personas que se dedicaron a profundizar su conocimiento sobre por qué estamos en una situación de subdesarrollo. Y se construye el concepto de dependencia.
Entonces el concepto de dependencia significa que entre su desarrollo y el desarrollo hay una ligación orgánica, de forma tal que los países subdesarrollados están subdesarrollados porque los otros se desarrollan, o mejor dicho, que el desarrollo de los países altamente ubicados en esa situación es gracias al subdesarrollo de los países del tercer mundo. Entonces, en esta situación de dependencia hay traslado de valores y una ingente cantidad de plusvalía que, por ejemplo, sale a través de la deuda externa, de todo lo que significa la riqueza que las grandes empresas trasladan hacia los países desarrollados, etcétera, etcétera, ¿no? En la teoría de la dependencia todavía encontramos dos posiciones. Hay una posición moderada y una posición radical. La posición moderada es la que está representada por Cardoso, que ha sido presidente de Brasil, y dice que es posible el desarrollo y el crecimiento en el marco del sistema capitalista. Es posible. Y la teoría radical de izquierda es que no es posible y que por lo tanto hay que cambiar el modelo capitalista para avanzar a un modelo con perspectiva socialista. Entonces ahí hay también un debate, una discusión que se ha venido dando durante varios años. La teoría de la dependencia entonces es una teoría que emerge criticando a la teoría cepaliana, pero también a una posición marxista ortodoxa sobre la realidad latinoamericana, especialmente. Ahí entra entonces la teoría de la dependencia, con lo cual se ha trabajado durante muchos años y es un marco teórico que creo que sigue vigente en gran parte y nos serviría mucho para asumir una posición crítica, por ejemplo, ahora en esta cuestión de los alcaldes, de las elecciones regionales, en fin. Hay ausencia de una teoría crítica. No hay una posición crítica. Simplemente es una posición de reproducción de lo que ya se está dando y ver cómo crecen algunas cosas que están dándose ahí. Pero sería... ¿Tiene que ver el hecho de que, digamos, después de la teoría de la dependencia, surge pues esta posición conservadora neoliberal, ¿no? O sea, efectivamente, efectivamente. El desarrollo neoliberal, por ponerle, si le podemos poner una etiqueta. Así es. Y que es el que incluso produce que en el caso peruano tengamos a partir de la década del 90 una reforma neoliberal en el país. Así es. Y se ve el desarrollo de otra manera, ¿no? Como desarrollo, como crecimiento, es cierto, pero como extracción de los recursos naturales, ¿no? Uh-huh. Que mediante la extracción de los recursos naturales vamos a alcanzar el desarrollo. Efectivamente, la teoría liberal surge en condiciones internacionales de caída del socialismo real. Uh-huh. Y de la polarización que existía entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero también en una situación donde ciertos esquemas manejados por los grupos de poder también estaban en caída, el estado de bienestar y esto de la industrialización por sustitución de importaciones que entra en crisis en los años 60, entonces, que viene de los modelos anteriores, por cierto, ¿no? Entra en crisis, entonces ahí ingresa la teoría neoliberal con su famoso el consenso de Washington, el ajuste estructural y todo lo que estamos conociendo. Pero que esta es una teoría que también entró en crisis en estos momentos. Entró en crisis. Y frente a esa crisis de la teoría liberal, no hay todavía respuestas claras de los grupos de poder. Pareciera que por ahí poco entran algunos componentes del estructuralismo o de un neoestructuralismo, pero todavía no hay una definición. O sea, algo que ahí está todavía en una situación de vacío. Y desde las posiciones de izquierda o progresista, diríamos, y tampoco hay una propuesta clara frente a qué hacer respecto a ello, ¿no? Pero en ese limbo, uh-huh, en esa suerte de indecisión, se mantienen los grupos hegemónicos de poder. Así es. Generando pues una economía mundo, un sistema mundo. Así es. A nivel planetario, ¿no? Porque ha entrado en crisis el modelo neoliberal y está en crisis la propia globalización, que ha sido el marco también del cual se han construido varias propuestas de esta naturaleza. Y hay una presencia mayor y gravitante de esta narrativa cosmovisida denominada posmodernidad. En la última parte que mencionas, ¿no? O sea, un poco el horizonte, ¿no? O sea, hemos hecho un poco la visión un poco crítica de este proceso, pero ¿cómo tú vislumbras el horizonte de las ideas de desarrollo? Ahora se habla inclusive de buen vivir, el bienestar, etcétera. Pero ¿cómo lo vislumbras? ¿Tú crees que, digamos,
puede haber una inflexión en la historia de la civilización, por decirlo de alguna manera, o va a haber una corrección de más de lo mismo? Bueno, habría que tener en cuenta de que también ya en este decurso, en los años 70, 80, van apareciendo otras teorías, aunque son más específicas, ya no globales como las teorías a las que he hecho referencia, como es el caso del ecodesarrollo, del otro desarrollo, como es el caso del... ¿no? Eso viene al último, porque está todavía lo que se llama el desarrollo sustentable, el desarrollo sostenido, y más recientemente tenemos el desarrollo en el sentido del enfoque territorial y luego el postdesarrollo, que es lo que estamos ahora. Justamente los del postdesarrollo, se llama postdesarrollo no porque empíricamente ya no haya cosas más que hacer, sino porque es una crítica al desarrollo, al concepto, a la concepción de desarrollo, porque ellos sostienen que esta concepción de desarrollo ha sido utilizada por los grupos de poder para mantener en una situación de orden y de tranquilidad a los grupos populares, y que por lo tanto eso ya no va, porque eso no ha servido, no ha significado cuestiones positivas, y por otro lado ha emergido, ¿no?, la otredad cultural y todo eso. Entonces ellos plantean la necesidad de tomar en cuenta las culturas, y por otro lado lo que viene de atrás con el ecodesarrollo, con el desarrollo sostenible, etcétera, que tiene que ver con el respeto al medio ambiente, a la naturaleza, que eso viene desde los años 80, 90 más o menos, como consecuencia del calentamiento global, ¿no? La destrucción de la depredación de los recursos naturales, y algo más todavía, en el sentido de que pareciera que se está volviendo un poco a una suerte de neomalthusianismo. ¿Por qué? Porque se comienza a decir que los alimentos, así como está creciendo la población de una manera tan acelerada, los recursos alimenticios van a comenzar a flaquear, ¿no? Y por lo tanto hay algo de Malthus ahí. En lo que no inciden todos ellos son en las causas estructurales de todo esto. Como que eso lo dejan a un lado, y se piensa que sin hacer modificaciones estructurales sustantivas es posible llegar a una utopía de felicidad en donde vivamos en armonía, respeto con la naturaleza y todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacer? Aquí se abren dos posibilidades, ¿no? Teóricas, ¿eh? Esto se trata. Una es en el sentido de que es factible la recuperación del concepto de desarrollo, pero tomando en cuenta toda una serie de cosas nuevas que aparecen, como el caso de la naturaleza, la sociedad civil, las culturas y todo eso. Entonces, y otros que consideran, como el caso de estos del postdesarrollo, de que ya llegamos a un límite en el uso de ese concepto, que algunos dicen que es un concepto casi como una bolsa sin fondo, porque todo puede entrar ahí. Si preguntan, ¿qué quieres como desarrollo? Le podemos poner todo, ¿no? Pero no hay algo que articule sustantivamente todos esos aspectos. Por lo tanto, eso ya, el problema de estos segundos es que no tienen un concepto alternativo. O sea, ¿qué vamos a denominar a eso nuevo que viene? Yo particularmente pienso que la palabra desarrollo, aparte de tener una idiosincrasia muy, muy dada ya, en la medida en que esto se cualifique con nuevos aspectos, que tendrían que ser incluso tomando aspectos de la teoría de la dependencia, ¿por qué no?, cepalianas y algo de la modernidad, sí es posible seguir pensando en términos cualitativamente diferentes, pero en esa orientación, a objeto de tener una utopía que nos permita enmarcar nuestro quehacer de crecimiento y desarrollo en estos países latinoamericanos y en nuestro país, ¿no? Así es. Bueno, en realidad la charla puede continuar, Lucho, conversando de estos temas de desarrollo, a raíz precisamente de la preocupación que tenemos, ¿no?, de que ahora se habla tanto de desarrollo, cuando en realidad, como creo que lo que tú muy bien has dicho, termina siendo una bolsa sin fondo, ¿no? O sea, al decir desarrollo, pues, un montón de significados pueden entrar ahí, y por lo tanto se puede abusar también de esas múltiples connotaciones de la palabra desarrollo. Bien, te agradezco la visita, Lucho. Espero que sigamos charlando de estos y otros temas más. Y muy gentil con tu... Sí, porque se nos han quedado en el tintero todavía varias cosas. Desarrollo humano, el desarrollo a escala humana, la satisfacción de las necesidades básicas, que también es parte de toda esta historia de las ideas de desarrollo, pero que creo que sería bueno
entrar a eso. Y creo que la universidad debería recuperar estos temas y profundizar en ellos a objeto de tener pensamientos mucho mejor contextualizados y más ubicados históricamente dentro de lo que significa una tradición de pensamiento sistémico que nos ayudaría mucho a ver nuestra propia realidad regional y del país. Así es. Bueno, pues hemos dado una pincelada importante, introductoria, para conversar un poco sobre el concepto de desarrollo. Y esta pregunta, ¿no? ¿Desarrollo para quién? Y de alguna manera se ha develado con la conversación que hemos tenido con Luis Vilcatoma. Bien, de esa manera terminamos nuestro primer bloque, ¿no? El primer bloque dedicado a hablar sobre el desarrollo con nuestro invitado Luis Vilcatoma. Y luego de la pausa comercial, el segundo bloque con Domingo Mendoza, ya hablando más del problema político, esta suerte de conflicto entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Pausa y retornamos. Bien, regresamos luego de la pausa comercial. Estamos en su programa Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. En el primer bloque conversamos un poco sobre la idea del desarrollo con Lucho Vilcatoma y en este segundo bloque vamos a conversar con Domingo Mendoza sobre el tema pues actual, palpitante, caliente de la coyuntura política actual, ¿no? En esta suerte de conflicto que se ha generado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Así es que, primero, el saludo de Domingo. Domingo, muy buenas noches. Hola, un gusto estar nuevamente contigo. Es la segunda vez que estamos en este programa y me place mucho poder compartir contigo temas de análisis. Así es. Bueno, y como es un poco la modalidad en nuestro programa, el equipo de producción ha preparado un compacto, en este caso es un poco el resumen del mensaje del presidente, un poco para ir entrando... En el contexto, ¿no? Okay. Así es que va este compacto que ha preparado el equipo de producción. Como ya lo mencioné, uno de los ejes de política de este gobierno es la lucha frontal contra la corrupción. Lucha que hemos emprendido con responsabilidad y como prioridad es por ello que haciendo uso de las facultades conferidas en la Constitución tomaremos las decisiones necesarias para recuperar a nuestro país del flagelo de la corrupción. En ese sentido, respetuoso de la Constitución política del Perú, que juré respetar y hacer respetar, acudo a ella poniendo como testigo a todos los peruanos e invoco la aplicación de su artículo 133. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso. Para ella, mediante Decreto Supremo número 097-2018, PCM, convoco a legislatura extraordinaria al Congreso de la República, de acuerdo al inciso 6 del artículo 118 de la Constitución, para el día miércoles 19 de septiembre, a las 8 de la mañana. Bueno, y el miércoles 19 a las 8 de la mañana es mañana. Exactamente. Sí. Tu lectura, Domingo. Mira, yo creo que es muy importante para el pueblo peruano y para nuestro querido Puno hacer un mapa conceptual de lo que está pasando en el Perú. Lo que acaba de decir el presidente Vizcarra amerita detenerse en algunos conceptos muy importantes. Constitución, cuestión de confianza, eje político o política de Estado. Es decir, son conceptos que tienen que ver con lo que es cultura política, por un lado, tiene que ver con derecho, tiene que ver con lo que es institucionalidad. Es decir, hay una serie de conceptos que realmente merecen ser analizados. No vamos a tener una comprensión precisa de lo que está pasando en el Perú si no apelamos a comprender jurídicamente lo que está pasando en el Perú, pero también políticamente. No soy constitucionalista, entonces yo lo que te puedo compartir contigo y con nuestros televidentes es un análisis más político, ¿no? Ok. Veamos algo fundamental. Elan,
El Perú, en 6 meses de este año, ha visto la hecatombe de los 3 poderes del Estado. La renuncia del presidente porque lo iban a vacar, cae el Poder Ejecutivo. Luego viene el tema del Congreso con los mamanivideos, cae el Congreso. Y finalmente se remata con los audios, cae el Poder Judicial. Es decir, el Estado peruano entra en una profunda crisis institucional. Absolutamente pierde credibilidad frente al pueblo peruano, frente al resto de instituciones que forman parte de la sociedad peruana. Pero no solamente esto, Elan, sino que el pueblo peruano es cómplice de alguna manera de todo lo que ha sucedido. Ya una ONG que tú conoces, Proética, hace un estudio a nivel nacional y se comprueba de que el 84% de la población está involucrada en actos de corrupción. Violan normas, violan leyes, o sea, una sociedad violadora de las normas y las leyes. O sea, no se puede mantener al margen de esta crisis la sociedad peruana. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una crisis de Estado y tenemos una crisis de sociedad. Por lo tanto, una población pensante, una población con cierto grado de cultura política, se da cuenta de que hay la necesidad de una refundación del Perú. Y eso supone una refundación, inmediatamente trae a colación el tema de una nueva constitución política, un nuevo contrato social, un nuevo pacto social. Un nuevo diseño, ¿no? Un nuevo diseño. Esto aparece y efectivamente, cuando tú tienes una sociedad que ha entrado en profunda crisis en cuanto a sus instituciones, el Estado y también por parte de la sociedad, lo que te queda es simplemente pensar en una reingeniería, pensar en un nuevo diseño de sociedad, en un nuevo diseño de Estado. Y es esto lo que yo rescato. Al Perú se le ha presentado la oportunidad, Elan, de realmente refundar el país. ¿Pero tú crees que existen las condiciones? Vamos a eso. Este es otro tema. Eso es muy importante. Vamos a esto. Mira, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que con estas 4 reformas, vamos a esto, tú crees que con estas 4 reformas que está planteando el Ejecutivo, el Perú va a cambiar realmente? ¿Se van a sentar las bases realmente para que el Perú desarrolle, para que el Perú realmente se reencamine en los cauces del desarrollo, que el Perú sea parte de la rueda de la historia? ¿Estas 4 reformas tú lo crees? No. Y ahí viene... Mucha gente dice que son reformas populistas, ¿no? O, bueno, planteamientos populistas, ¿no? Mira, lo que tú hablaste con Lucho Vilcatoma, el régimen económico que está planteado en la Constitución que tenemos del 93, este concepto de desarrollo económico, es un concepto que favorece a las multinacionales, que favorece al capital internacional y no al pueblo peruano. El Estado, en la Constitución del 93, es un Estado antinacional, es un Estado pro mercado, es un Estado que se somete a la economía de mercado. El Estado se desresponsabiliza de velar, de proteger los recursos estratégicos nacionales. El Estado peruano es simplemente un ente de negociación de nuestros recursos, es un Estado lobista, es un Estado que realmente está al servicio de los grandes intereses internacionales. El régimen económico que tiene la Constitución del 93 es antiperuana. Se hace una pregunta sobre al pueblo peruano sobre qué régimen económico necesitamos o queremos. Fíjate, algo importante,
los pueblos originarios, ¿qué participación tienen en las decisiones de lo que quiere el Perú, de lo que quiere ser el Perú? Están invisibilizados, están marginados, no son sujetos, son objeto, pero no son sujetos que participan en el control político, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿hay condiciones? No. Y eso es lo que vamos a pagar ahora. ¿Qué es el referéndum? Es un instrumento, es una institución de control político, colectivo. El referéndum es un derecho ciudadano. Y mira, curiosamente, lo introduce Alberto Fujimori. Fue él quería realmente gobernar con consultas permanentes. Entonces, aquí hay dos conceptos importantes, Elan, que tiene que ver con la democracia representativa y la democracia participativa directa. ¿Qué es el referéndum? Es el ejercicio de una democracia directa participativa. Y ahora el Ejecutivo lo utiliza y el Congreso lo utilizan para quedarse en el poder. Fíjate, ¿van realmente a cambiar ellos con estas cuatro reformas la situación que vive el Perú? No la van a cambiar. Lo que yo he sostenido en algunas otras entrevistas es que la democracia representativa en el Perú está en crisis, absolutamente. Este Congreso es un Congreso que no está a la altura de los desafíos del Perú, es un Congreso corrupto, es un Congreso que simplemente lo que hace es defender intereses de grupos de poder. Es esto. El Ejecutivo también representa esto. Entonces, mi conclusión, y ahí podemos añadir algo más, es simplemente que lo que va a suceder mañana es el triunfo de este gobierno y es el triunfo de este Congreso. No es el triunfo del Perú, del pueblo peruano. Es simplemente el triunfo de este gobierno de turno y de este Congreso. La Asamblea Constituyente, sin duda, es un mecanismo que ha estado presente en los ámbitos más importantes de donde realmente se piensa políticamente. No ha sido tomado en cuenta. Por eso hay un sector que está planteando, ¿por qué no preguntamos, juntamente con estas cuatro, por qué no preguntamos si el pueblo peruano quiere una Asamblea Constituyente? Eso sería fundamental. Y sería la pregunta más importante de las cuatro que se planteen, ¿no? Exactamente. Y mira, si tú dices no hay condiciones, ¿cuándo es que una sociedad puede madurar? Como estos del Congreso se han puesto a trabajar increíblemente. ¿Cómo el Perú puede dar un salto en cultura política? Llamando a una asamblea constituyente. Así es. Pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial, me indican, ¿no es cierto? Una breve pausa comercial y seguir conversando con Domingo Mendoza, ¿no? Y bueno, la cosa se ha puesto picante, ¿no? De esos cuatro puntos, debería haber un quinto punto adicional que vendría a terminar siendo el punto más importante. Así es. Pausa y retornamos. Seguimos conversando sobre el tema de coyuntura con Domingo Mendoza y quedamos en la última parte de tu intervención. Indicabas de que esas cuatro reformas podría haber otras cosas mucho más importantes que esas, ¿no? O sea, al final termina siendo, en la pausa decías de que podría ser, es más una suerte de... Un mejoralito. Que dice, con esto te vas a poner mejor, vas a estar tranquilo. Exactamente. Al Perú le han dado un mejoral que se llama estas cuatro reformas y además que apelan al referéndum. Y un referéndum que va a ser una caricatura, créeme, una caricatura. Porque no hay cosas de fondo, ¿no? Exacto. Porque digamos, cuando se habla de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, luego de la crisis que ha habido, creo que es más que evidente que tiene que haber un nuevo diseño, digamos. Así es. Después, en el caso de la bicameralidad, bueno, es un asunto también de diseño institucional, pero que no es tan determinante, ¿no? No es determinante. Claro que puede ser interesante que haya una cámara alta, una cámara baja, pero no vamos al referéndum con asuntos de fondo. Así es. Que podrían generar una inflexión en la vida republicana. Exacto. Simplemente es
parchecitos. Exacto. Mira, hay un punto muy importante. Si tú ves todo el planeta, en el último medio siglo aparece el ciudadano como un protagonista fundamental en el quehacer político, en el diseño económico, en lo que es mundialización, globalización, integración, etcétera, etcétera. El ciudadano. Si tú ves, revisas acuciosamente la Constitución del 93, no encuentras, Elan, un artículo que realmente le dé poder al ciudadano para definir su destino, para definir el rumbo que debe tomar un país, en el caso peruano. No vas a encontrar uno solo. Todo está, prácticamente, estamos supeditados a lo que diga al Congreso, a lo que diga el Ejecutivo. Mira, un tema que ayer estaban discutiendo en la Comisión de Constitución. Si el presidente, el poder ejecutivo, tiene o no facultades para firmar o no tratados internacionales. Fíjate, ¿cuándo se han preguntado en el Congreso si debe consultarse al pueblo peruano para un tratado internacional? Se nos ignora, Elan, se nos ignora absolutamente. Cosa que en otros países sí se consulta, por supuesto. Donde se supone que existe una democracia occidental más avanzada. Por supuesto, por supuesto. Entonces, los indicadores de desarrollo humano que tenemos son bajísimos, producto, consecuencia de una constitución que no está diseñada para favorecer al pueblo peruano. Es una constitución que ha sido diseñada para favorecer a las élites, a la CONFIEP, a los grupos de poder, a las élites. Es esto. Entonces yo no tengo absolutamente duda que quien ha triunfado con este referéndum que lo van a hacer es realmente una clase política que no está respondiendo a lo que quiere el pueblo peruano. Y lo de mañana sería el triunfo de la clase política. Exactamente. Una clase política tradicional, una clase política que responde a sectores privilegiados. Es eso. Ese es el triunfo de mañana. Mañana hay humo blanco, hay luz verde para el Ejecutivo y van a estar felices, van a salir juntos de la mano, se van a abrazar. Humo blanco entre los dos poderes. Exactamente. Y utilizando de pretexto el referéndum hacia el pueblo. Sí. Un mecanismo tan importante, el referéndum. Nosotros tendríamos que apelar. ¿Quién fue el soberano, el máximo poder en una sociedad? Es el ciudadano. Uh-huh. Por eso no es casual que le ponga el soberano. Claro, el máximo es el pueblo. El soberano de una nación es el ciudadano, ¿no? Y ahora estamos... O sea, que a veces lo que mencionabas en esa parte que decías, indicabas de que la población, la cultura política... Sí. A veces el ciudadano a pie no se da cuenta que él es el soberano de la nación. Así es. Así considera que el soberano es el... Esa clase política que mañana van a tener humo blanco. Humo blanco, exactamente. Mira algo importante. ¿Qué está buscando el gobierno? Legitimidad. Con el referéndum están buscando, esta clase política incapaz está buscando legitimidad. ¿Y se legitimaría el Ejecutivo y el Legislativo? Por supuesto. Eso lo han dicho César Villanueva. Esta es la oportunidad para que el Congreso se lave la cara. Y efectivamente, están buscando legitimidad con el referéndum. Bueno, de ambos. De ambos, el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial. ¿Por qué? Porque ya han diseñado cómo van a cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura. Este Estado está buscando una legitimación a través del referéndum. La pregunta es, si este referéndum realmente le da poder al pueblo peruano para decidir cuál es el rumbo, el destino que quiere. Y te digo, todo lo que hemos vivido en estos meses... El Perú necesita, demanda, Elan, hemos vivido todos estos meses un proceso constituyente. Y cuando digo hemos vivido un proceso constituyente, estoy señalándote de que el pueblo peruano quiere una refundación del país, de todas sus instituciones, absolutamente. No solamente de Estado, también de sociedad. Esta refundación... ¿Quién la puede dar si no es a través de una asamblea constituyente,
donde debate el pueblo en todos los rincones, ese Perú profundo que siempre se... ¿Pero no crees tú que después de esta lavada de cara que van a tener tanto el Ejecutivo y el Legislativo, y que luego se demuestre que en realidad es más de lo mismo, que simplemente es un reacomodo de piezas, una limpieza de los engranajes, de los viejos engranajes, ¿no crees que también eso generaría las condiciones para relanzar la idea de la nueva constitución y la refundación? Porque podría haber un nuevo fracaso, ¿no? Dios te escuche. Dios nos escuche. Te digo, eso sería maravilloso realmente. Que sea una lección, porque no va a cambiar. En mi concepto, mi querido, no va a cambiar absolutamente el Perú con esas cuatro, de verdad. Ojalá. Que las hacen para parecer como fundamentales. Sí, pero no son. No son esenciales. No son, para nada. En realidad son. Mira, también la crítica que se le dice que son, la crítica que le hacen a Vizcarra es de que, bueno, son pues medidas populistas, un poco. Pero falsamente, o sea, eso también es interesante. Falsamente populistas, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, hay errores de mensaje, lo que es, cuál es el concepto. Dice, yo soy fiel a la Constitución. Si entramos jurídicamente y somos exquisitos en el análisis jurídico, ha cometido errores, de verdad. Y también hay errores por parte del Congreso. Entonces, la Constitución que tenemos es un híbrido que cualquiera lo maneja como le da la gana. Este es el problema, Alan. Esta Constitución es un híbrido y cada uno saca ventaja de cualquier artículo. El artículo 206 es el único que hace referencia a este tema de la cuestión de confianza, etc. No hay un desarrollo. No soy especialista, pero he leído comentarios de juristas. Es una Constitución tan genérica que tú puedes hacer dibujo libre con la Constitución. Puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, digamos una constitución ad hoc para los intereses transnacionales. Fundamentalmente. ¿No? Si tú pones tienes una constitución con varios candados, varios ajustes, no le permites el juego que la inversión transnacional necesita. Exactamente. Mira, y hay leyes que tienen candados que favorecen a las multinacionales. Uh-huh. Eso existe. Esas son las famosas leyes Petra, que no las puedes modificar. Claro, que tienen peso de tratado internacional, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que necesitan dos tercios. Y que, ¿cuándo vas a lograr dos tercios? Bueno, ahora hay dos tercios, pero dos tercios no para el Perú, dos tercios para favorecer a gente que se fue exactamente de fuera. Entonces, creo que es importante esto lo que está aconteciendo en el Perú. Y bueno, sea motivo para que nuestra población se embulla, adquiera mayor conciencia y sobre todo cultura política, que eso es lo que realmente va a ayudarnos a que no nos mezan, a que no perdamos una... Para mí esta es una tremenda oportunidad que estamos perdiendo en el país, ¿no? Bien. Eso es. Bueno, Domingo, en realidad el tiempo siempre es corto, rapidísimo, pero por lo menos tenemos que colocar los puntos más, por supuesto, los puntos más esenciales. Muchas gracias por tu participación, a ti, tu presencia, y bueno, siempre invitándote para un poco a esclarecer, ¿no? Y creo que hemos esclarecido suficientemente bien lo que va a suceder pues mañana, que es una limpieza de cara del Ejecutivo y el Legislativo sin discutir cosas que verdaderamente son de fondo. Así es. De esa manera llegamos a nuestro punto final y recordar simplemente que el día de mañana a las 9:30 en Radio Pachamama hablemos de nuestro mundo, donde vamos a seguir desarrollando también los temas que hemos planteado el día de hoy. No nos despedimos sin antes dar un fuerte, intenso, cariñoso y profundo saludo al SECUNA, el Centro de Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano, Radio y Televisión Universitaria, que cumple un año más de este canal de televisión que desde sus orígenes, cuando se creó, tenía esa misión de que la universidad se proyectaba, ¿no? Y creo que se está cumpliendo ese rol. Felicitaciones al SECUNA en su día, de parte de todos los que conformamos IDECA. De esa manera, ahora sí, llegamos al punto final. Con nosotros hasta la próxima semana. Hasta entonces.